Miren, me encontré con una plantita muy bonita y muy curiosa. Se llama camarona amarillo, miren. Está bien bonita. Ahorita vamos a entrar a uno de los invernaderos donde reproducimos las plantas por esquejes. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal y en esta oportunidad me encuentro en el vivero más grande de San Salvador. Así es, en el de la unidad de parques, plazas y zonas verdes de la alcaldía de San Salvador, donde adivinen qué, hay plantas gratis. Acompáñenme en esta nueva aventura. Este vivero se encuentra ubicado en Colonia Dolores, calle Aguizúcar, Tanques de Holanda, para mayor referencia, a pocos metros de la residencial Holanda. Este pulmoncito cuenta con dos manzanas de terreno aproximadamente, las cuales están divididas dependiendo los tipos de plantas. Aquí nos encontramos en el área forestal y aquí tenemos una variedad y una cantidad como de 35 o 40 variedades forestales con vocación boscosa. Y tenemos aquí pues las araucarias, tenemos las magnolias, tenemos los gravileos, eucaliptos, aquí tenemos varillo, las araucarias que podemos ver al fondo. Que ya están más grandes, ¿verdad? Ya están más desarrolladas, que son esta misma plantita. Claro, esta está tierna, por decirlo así, ¿sí? Y aquella un poquito más desarrollada para ir especialmente a sembrarse a lugares, espacios abiertos. Tenemos el maquilisguat, aquí tenemos conacastes. Vaya, miren mi gente, aquí me encuentro con una plantita muy salvadoreña, muy criolla, se llama ojuste. Así es, me estaban comentando que esta plantita prácticamente se está extinguiendo en El Salvador, pero que acá en la alcaldía de San Salvador, en este vivero, la están recuperando. Pues cuenta la historia, ¿verdad?, que nuestros antepasados lo ocupaban y lo comían como ahora comemos maíz. Y tiene una condición muy alimenticia, ¿verdad? Que por cierto está en condiciones casi ya extintas, pero aquí estamos recuperándolo y sembrándolo para que la planta pues no se extinga. Tenemos otras como el bálsamo, que es una planta como conocemos pues todos, es una planta con propiedades medicinales y aquí también estamos reproduciéndola. Y tenemos, como le digo, otra variedad, allá tenemos pie de venado, tenemos varillo, magnolias, los que le mencionaba, maquilisguat, almendros de playa, almendros de río, todas estas variedades y otra gran cantidad. Vamos a buscar esas semillitas, vamos a buscar esos árboles o las plántulas para nosotros reproducirlas aquí en el vivero. Me encuentro en la zona forestal, miren, en medio de tanto ciprés. Me comentaban que la recolección de este es por semilla y van hasta las zonas altas del país a recolectar esa semilla. Acá en el vivero de San Salvador le dan el tratamiento adecuado para que podamos apreciar, miren, esta hermosura. Estos son los cipreses, pero me comentaban que también hay otras especies de árboles, de plantas forestales que tienen en esta zona. Ok, cuénteme qué tipo de plantita es esta. Esta es una planta ornamental. Acá le llamamos nevado en París. Se pueden usar para hacer diferentes diseños, ya sea en los arriates o en los jardines de su casa. Solo le tienen que dar mantenimiento adecuado, ¿verdad? Que serían las podas. Bien bonito el estilo, ¿verdad? Bien, sí. Bonitos los colores. Aquí están disponibles. Ok, aquí tenemos girasoles, ¿verdad? Esta es un bancal, así le llamamos a esto, de girasoles.
¿Cómo es el crecimiento, el cuidado de esta planta? Pues la reproducimos nosotros por semilla. Luego que está pequeña, porque esta está, digamos, en una estatura mediana. Ya en unas, a más tardar en 15 días, esta planta ha desarrollado su flor y es apta para sembrarse en jardines privados o de nuestra capital. O sea que es de rápido crecimiento. Es de crecimiento rápido, no es perenne, pero como lo reproducimos por semilla, ahí mismo captamos semilla o la obtenemos a través de otros medios y la reproducimos. Pero, ¿cuál es la finalidad de este vivero? ¿Cuál es la misión de la unidad de parques, plazas y zonas verdes de la alcaldía de San Salvador? El vivero tiene tres áreas. El vivero tiene el área ornamental, el área frutal y el área forestal. ¿Qué son estas áreas? El área forestal son aquellas plantas de vocación boscosa, como digamos el pino, los cipreses, las araucarias, los conacastes, etcétera, etcétera. Entonces estos árboles se reproducen aquí con la idea de sembrarlos o que los ciudadanos o las instituciones los siembren en lugares donde necesita reforestar o nosotros mismos aquí para nuestras áreas urbanas. Por ejemplo, en época de verano el problema es el riego. Nuestras plantitas en los parques, arriates, zonas verdes, plazas, las plantitas necesitan mantenerse bien. Tenemos camiones cisternas con las cuales vamos a regar esas plantas. También usted puede ver que hay épocas huracanadas donde hay problemas que se nos caen ramas, algunos árboles se nos caen, hay que hacer podas preventivas o lamentablemente talas a veces por el riesgo que esto representa. Pero procuramos no llegar a la tala, procuramos quedarnos con las podas preventivas y podas formativas, que son las podas que dan un ornato a nuestra capital. Miren, me encontré con una plantita muy bonita y muy curiosa. Se llama camarón amarillo, miren. Está bien bonita. Bien bonita. Me dicen que el cuidado no es tan complejo, pero sí se necesita que todos los días se esté regando. Esta quedaría perfecta en un jardín de casa, miren. Qué bonita. Y por aquí tenemos insulina. Esta es la planta de insulina. De igual forma, me estaban comentando que la vienen a solicitar mucho, a pedirla para tratamientos medicinales y que sí da buenos resultados. Pero esta es la plantita de insulina. A ver, don Oscar, cuénteme en qué área estamos hoy acá. Nos encontramos en el área frutal, que como su nombre lo indica, la idea es reproducir plantitas con vocación frutal. Por ejemplo, ¿qué tenemos por acá? Marañón japonés. ¿Este es marañón japonés? Marañón japonés, esa es rica fruta, rojita. Estos son palos, árboles pequeños, pero esa rica fruta, este es de marañón japonés. Ok, ¿qué más hay por acá? Aquí tenemos arrayán. Aquí tenemos el que nos tomamos en el fresco. Sí. El arrayán. Con limoncito, salita, ¿verdad? Con limoncito, salita en el fresco y chilito. Ok, ¿y esa como cuánto tiempo tarda ya en crecer y dar fruto? El arrayán es bastante, digamos, de producción rápida. En unos 3, 4 años estamos obteniendo frutitas ya listas para nuestro fresquito. Y claro, ¿verdad? Cuidándola, dándole abono. Necesita riego. Y se adapta a diferentes climas. Okay. Pero este clima, digamos, como el de nuestra capital, se adapta perfectamente. Este recuerdito va únicamente para la vieja escuela. ¿Ustedes recuerdan esta fruta? Bueno, popularmente conocida como manzana pedorra y que a uno de niño pues disfrutaba comiéndola. Les comento que acá en este vivero de San Salvador tienen la plantita de las manzanas pedorras. Thank you.
Aquí tenemos la famosa plantita, creo de que ustedes tal vez la han oído mencionar, la manzanita rosa, o conocida popularmente como la manzanita pedorra. Vaya, miren, aquí venimos a encontrar plantitas de manzanas pedorras. Estas ya no se miran, don Oscar. Prácticamente es una planta extinguida en nuestro medio. Tal vez en nuestra juventud la encontramos y comimos de esa deliciosa fruta, pero hoy está extinguida, el cambio climático le está afectando, pero aquí estamos buscando la forma de reproducirla. Si alguien viene a adquirir esta plantita de manzanitas pedorras, ¿cuál es el cuidado que debe de tener esta? Lo mismo, igual riego, es de sol, que no deje de regarla y que le cuide alguna plaga que pueda llegarle, ¿verdad? Porque el cambio climático le está afectando mucho. ¿Este arbolito se va alto? No, es un árbol de crecimiento de estatura moderada, un arbusto, digamos, que no crece mucho, no le va a causar mayores problemas, lo puede sembrar en un terreno, digamos, que no necesita mayor espacio. Periquito verde se llama esta. Periquito verde. Ok. Porque hay periquito rojo. Ok, y esa es la pie de ave, me dijo, ¿verdad? Pie de ave. Pie de ave y periquito verde, miren. Y eso es lo bonito, miren, que ustedes pueden venir y aprender muchísimo de todas y cada una de las plantitas que hay acá. Eso es lo importante, que uno se va con nuevos conocimientos, con nuevos nombres de plantas, con plantas que uno ni siquiera conocía, pues aquí las va a venir a conocer. Ahorita vamos a entrar a uno de los invernaderos donde reproducimos las plantas por esquejes. Usamos cajas germinadoras como sustrato, utilizamos cascajo. Aquí prácticamente es toda la producción, si podemos decirlo así. Sí, tenemos tres invernaderos similares a esto, donde reproducimos todas las especies por estaca. Si las personas se pueden estar preguntando para qué es todo esto, para qué tiene su funcionalidad. Es para protegerla de las plagas, de los animalitos y también para darle una humedad adecuada. Ok, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Por ejemplo, esa es una duranta limón. ¿Esta dentro de cuánto tiempo ya va a estar lista para ser llevada a otra área? En un mes aproximadamente. Un mes. Aquí hay de todo, ¿verdad? Sí, tenemos isoras. Por ejemplo, también tenemos durantas de otros colores. Por ejemplo, esta es duranta limón, duranta morada. Okay, me comentaba una peculiaridad de este árbol, ¿verdad? Sí, este árbol es una variedad introducida a nuestro país. Este árbol se llama Ilang Ilang, así es conocido. Se dice que es la flor de las flores, así según la literatura, ¿verdad? Ajá. Esta tiene una peculiaridad de aroma, me comentaba. Este árbol en su época de floración inunda el ambiente con un aroma riquísimo, como una de las mejores lociones, de las mejores cremas, y uno no se explica de dónde proviene ese delicioso olor, pero es de la floración de este árbol, que alguna bibliografía dicen que hasta una marca prestigiosa de perfume, ¿verdad? De perfumería, de ahí la sacan. Ok, ¿este hay acá en el vivero? Hay acá, aquí se reproduce. De hecho, ya está dando semillitas y aquí podemos nosotros obtener pues, el material para su reproducción. Si alguna persona lo quiere buscar, repítame el nombre otra vez. Se llama Ilang Ilang. ¿En qué horario está abierto acá el vivero de San Salvador? Y si cualquier persona pudiera acercarse, ¿se le puede donar una plantita? El trabajo en el vivero es de lunes a sábado y de 7 en adelante. Pero para obtener una plantita al ciudadano, tenemos un horario que es de las 8 a las 11:30 y de la 1 hasta las 2:30. Por el hecho de que a veces hay instituciones que llevan una buena cantidad y hay que considerar bien el tiempo que nos va a llevar eso en la entrega. ¿Y solo vienen, tienen que presentar el DUI? O lo pueden hacer a través de un correo electrónico, lo pueden hacer de una solicitud, o viene como ciudadano, usted se presenta, llena un formulario sencillo
y se le y pide la, pone la cantidad de plantas, ahí se le entregan la cantidad, que varía de acuerdo a nuestras existencias y a nuestras posibilidades. ¿Cuántas cosas hemos aprendido y cuántas nos faltaron por seguir aprendiendo? La verdad que este es un bosque no solamente de plantas, flores, sino también de conocimientos al alcance de todos. Si usted quiere visitarlo, hágalo. Si quiere una plantita, siga el proceso acá en esta zona y va a tener su plantita y sobre todo la capacitación para que pueda cuidarla adecuadamente. Así llegamos al final de esta aventura por el pulmoncito de San Salvador, por el vivero más grande de San Salvador. No olviden dejar ese valioso y muy poderoso like y si aún no lo ha hecho, suscríbase a este canal. Tremendo abrazo virtual para todos. Nos vemos. A la próxima. Bendiciones.